Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Leara Martel y hoy vengo con un wrap up, algo que nunca antes había hecho por este sitio. Vamos a empezar con los libros que he leído durante todo el mes de febrero. Y es que últimamente había tenido bastante sequía lectora, pero gracias a los hados del cielo eso se ha solucionado. El primero que me he leído es Tal vez mañana, de Colleen Hoover, y la verdad es que me gustó muchísimo. Voy a dejar los enlaces de todas las reseñas que he hecho hasta ahora en la cajita de información. Lo que más me gustó de este libro fue sobre todo el personaje de Rich, el personaje masculino, porque, bueno, no quiero desvelar mucho, pero tiene una pequeña sorpresa para los lectores que dificulta un poco la relación. Aunque parezca muy gordo, con casi unas 500 páginas creo, unas 400 y pico, la verdad es que se lee súper rápido porque el libro engancha muchísimo y, bueno, es una historia de amor juvenil que tampoco tiene muchísima complicación, los personajes son buenos, la historia es buena y si os gustan ese tipo de historias ligeritas, llenas de romanticismo, llenas de ¡ay, qué bonito! Pues sin duda debéis darle una oportunidad a Tal vez mañana. El siguiente que me leí fue Media Guerra y con este sí que acerté de pleno. Llevo varios meses leyéndome la trilogía del Mar Quebrado de Joe Abercrombie y no puedo estar más ilusionada, encantada y enamorada de estos libros. El protagonista principal es un clérigo que, bueno, en la primera novela, que se llama Medio Rey, se supone que es el hijo de un rey, una especie de rey vikingo, porque es un mundo de fantasía, entonces no son vikingo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Pero le falta medio brazo, está tullido, y entonces por eso es medio rey, nadie cree que pueda llegar a gobernar. Pero bueno, el padre muere, su hermano mayor también muere y al final a él le pasa un montón de cosas y, en fin. Aquí vemos el desenlace de toda esa historia llena de intriga que hay detrás. A mí lo que más me gusta de estos libros sobre todo es eso, es la forma que el autor tiene de desarrollar pues esa, no voy a decir palaciegas porque no hay palacio, pero sí esas intrigas políticas que también desde el principio hemos podido ver con el padre Jarvis y todo. Porque como bien dice la princesa Skara, que es la protagonista de esta novela, media guerra se libra en el frente y media guerra se libra aquí. Es que siempre se da así muy fuerte. Y me ha encantado. Como siempre, como me pasó con los anteriores, está tan llena, esta historia está tan llena de acción que es que no puedes dejar el libro ni un solo segundo. Y es 1, 2, 3, 4. Y es buenísimo, engancha muchísimo y la verdad que el desenlace pues me ha dejado con muy buen sabor de boca y es una trilogía que recomiendo. El siguiente que me leí, que no lo tengo aquí porque se lo dejé a mi hermano, es Magnus Chase y la espada del tiempo, que en realidad es la espada del verano, pero no sé por qué le han cambiado el nombre. El libro me encantó. Yo no he leído a Percy Jackson, solo he visto las películas y tenía muchísimas ganas de empezar con Rick Riordan, pero me daba un poquito de perecita porque Percy Jackson son muchísimos libros. Entonces cuando me enteré que sacaba esta nueva saga más centrada en los dioses nórdicos, dije, Dios mío, esto es lo mío. Soy una fricaza de la mitología y todo lo que tenga que ver con ellos me encanta. Y ahora estoy con los dioses nórdicos como que no puedo con él. Lo que más me gusta de Rick Riordan, sobre todo, es que coge mitologías, coge mitos muy antiguos y le da la vuelta, lo moldea hasta conseguir meterlos en nuestra sociedad moderna y queda todo como muy bien compactado y todo es genial. Los personajes Magnus me gustó muchísimo y sobre todo me gustan los secundarios. No quiero explayarme mucho ni meter mucho en la historia para no desvelar demasiado, pero los enanos y los elfos son una pasada y los dioses dejan un poquito que desear, pero como siempre, tenemos que venir los humanos a sacarle las castañas del fuego, pero la verdad es que me gustó muchísimo, estoy deseando que salga ya el martillo de Thor, que es la segunda, y será una saga que me lea sí o sí, porque que está tan llena de magia, tan llena de fantasía, que ha sido como volver un poco a mi infancia, bueno, mi infancia, adolescencia, y la verdad es que no lo sé, no lo voy a comparar ni mucho menos al nivel de Harry Potter, pero siento que leyéndolo me volví a retrotraer a esa niña que empezaba a leer esas pues historias de fantasía con personajes que le gustaban mucho, mundos nuevos por descubrir, así que bueno, lo recomiendo muchísimo. El siguiente que me leí fue en formato ebook y es Mariposa en tu estómago, de Natalie Converse, que me gustó también muchísimo. Es una novela muy cortita que cuenta la historia pues de Becca,
que conoce en el aeropuerto a un chico, tiene un encuentro fortuito con un hombre y un chico la salva y tal, y a partir de ahí se prometen que si se vuelven a ver en él, pues van a ser amigos. Y luego cuando llega a casa, pues descubre que su mundo se ha desmoronado, su padre la ha abandonado y ahora ella y la madre tienen que luchar, pues... no luchar sin combustión y tal, pero tienen que trabajar muy duro para conseguir salir adelante mientras Becca estudia. Además tiene que conseguir dinero para sus hermanos y tal. Pasan unos años y se vuelve a encontrar con este chico y es como, oh, Dios mío, empiezan a salir mariposas en su estómago. Debo decir que Alex, el chico, me parece un poco gilipollas, y lo siento, lo digo así, porque seguramente si yo me encontrara con un tío así en la calle y si yo fuera Becca, lo mandaría a Frey Espárrago y el tío tendría que mover cielo, tierra, infierno y Valhalla para que yo volviera a hacerle caso. O sea, el tío tendría que jugársela, que ganárselo muchísimo para que yo me dignara siquiera volver a mirarlo. Pero bueno, es lo que pasa con estas historias y la verdad es que me ha enganchado. Me ha gustado mucho, me gusta sobre todo la Marta, la amiga de Becca, que es así como muy delenguada, que me veo ya así un poco reflejada en ella. Y bueno, pues a ver qué pasa. Y ya el último libro que me he leído este mes es El fuego en el que ardo, de Mike Lightwood, que dejaré también su reseña abajo en la cajita de información. Y bueno, ¿qué decir de este libro? Este libro me ha encantado. Me ha gustado muchísimo todo lo que me ha hecho sentir también. Y es que yo soy también, me gusta mucho leer LGTB. Es un libro gay, o sea, no gay el libro, sino que los protagonistas son gay. Y la verdad es que nunca había leído uno de gay hombre-hombre. Siempre he leído de chica-chica, que es como lo que más me interesa. Y había leído Lies We Tell Ourselves, que no sé por qué no he hecho reseña y el libro es una pasada, y Scars. Y la verdad es que me ha gustado esto bastante más que lo otro. Cuenta la historia de Oscar, que es un chico que vive en un pueblo, creo que cerca de Madrid, donde cometió el error de enamorarse de su mejor amigo y confesárselo. Y bueno, el mejor amigo, que era un poco capullo, pues se lo ha contado a todos los del colegio. Y los del colegio, que son bastante neandertales, pues ahora cojan y se dedican a hacerle la vida imposible, a hacerle bullying, pegarle, tal. Y entonces pues lo está pasando un poco mal. Además, en su casa, pues el padre es maltratador, la madre es de estas madres silenciosas, y en fin, la hermana también ha sufrido malos tratos, pero ha conseguido irse. Entonces él está un poco solo. El padre lo único que quiere es que sea muy macho, y a él lo que le gusta pues es pintar, ir a su bola, y como está buscando ese sitio en el que poder encajar. Él solo quiere sentirse querido, que básicamente es lo que queremos todo el mundo. Y bueno, pues vemos como poco a poco va conociendo a un chico que se llama Sergio, y empieza a surgir la magia entre los dos. Cómo ese chico ayuda a Oscar a salir pues de ese hoyo en el que se ha metido. Y es como una historia muy basada en la superación, en el que no hay que rendirse, hay que luchar por lo que uno quiere, hay que ir más allá. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo el mensaje que tiene dentro, la forma de escribir de Mike, me ha gustado también muchísimo. Y también la forma también en la que está construida la historia, porque muchas veces al final de capítulo vemos que Oscar escribe en un blog, y entonces pues tenemos su entrada en el blog, que poco a poco van mostrándole un poco más de el interior del protagonista, con saltos también al pasado, hay flashbacks. Hay una escena que me enamoró locamente, que es de Fer y Oscar, que Fer es el mejor amigo bueno de Oscar, el que siempre está a su lado, el que quiere que luche para adelante, y me encantó. No lo voy a desvelar porque no quiero matar la magia. Luego también hay conversaciones por WhatsApp, vaya, todo muy moderno y todo muy genial, y me ha gustado muchísimo, así que también lo recomiendo a tope. Y nada, que si alguna vez habéis leído LGTBI y os gusta, si queréis probar un poquito, pues El fuego en el que ardo, la verdad que es un buen libro para comenzar. Y nada, mi enhorabuena Mike, que lo conozco hace muchísimos años, y un libro genial. Espero veros en el próximo vídeo. Ya sabéis, si no estáis suscritos todavía, suscribíos, dadle manita arriba y dejadme un comentario.